jóvenes, ¿qué tal? Le saludo el profesor Marlon Hernández. Vamos a continuar en la unidad 9, manera de contar, pero esta vez en la parte de los ejercicios. La clase correspondiente a los ejercicios es la 1. El objetivo de la clase es confirmar lo aprendido sobre manera de contar. Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno, lápiz, borrador y regla. Esto lo podemos encontrar en la página 136 de la guía docente y en la página 112 del libro de trabajo para el estudiante. Vamos a tomar ejercicios así al azar, ¿verdad? Vamos a trabajar en el 4. Todos son similares. El 3 es similar con el 5, con el 6. Entonces vamos a trabajar en el 4. Dice, de las tarjetas 0, 1, 2 y 3, se escogen 2 y se forma un número de cifras. Voy a tomar 2. Y voy a elegir un número de cifras. ¿Cuántos números de cifras se pueden formar? No hay que contar los que tienen 0 en las decenas. En este caso yo puedo tomar 01, 02, 03, 10, 12, 13 y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacer una tablita, ¿verdad? Para guiarnos. Y la tabla quedaría así. 0, 1, 2, 3, que son las tarjetas. 0, 1, 2, 3, que son las tarjetas. Y vamos a tomar 00, 10, 20, 30, 01, 11, 21 y así sucesivamente. Vamos a analizar entonces cuántos números de dos cifras se pueden formar. Para comenzar, no vamos a contar los que tienen 0 en las decenas. En este caso, este no lo vamos a contar porque tiene 0 en la decena, este tiene 0 en la decena, este también. Por lo tanto, esta columna no la vamos a contar. Solo vamos a contar este, 1, 2, 3, este no. ¿Saben por qué este no? ¿Por qué el 11 no? Porque tenemos que tomar dos números. Y en este caso, 1, 1 sería el mismo número. Por lo tanto, no estamos tomando dos. Estamos tomando el mismo repetido. Por lo tanto, no lo vamos a contar. Este sí. Este también. Este también. Este también no lo vamos a contar. Porque es el mismo número. Este sí. Este sí. Este sí. Este no lo vamos a contar. Porque también es el mismo número. Y tenemos que elegir dos. Y aquí estamos eligiendo 3, 3. Estamos eligiendo el mismo número. Por lo tanto, salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, la respuesta sería 9 números. Se pueden formar 9 números. Observemos la otra. Y dice, ¿en cuántos órdenes, una a la par de la otra, se pueden colocar las cuatro letras A, B, C, D? Aquí vamos a hacer uso del principio del producto. Simplemente podemos multiplicar, ¿verdad? 4, al tomar una, van a quedar de 3 órdenes, después de 2 órdenes y después de una orden. Pero vamos a hacer, ¿verdad? El espacio muestreo, vamos a utilizar un diagrama. Vamos a utilizar el diagrama del árbol. Y vamos a colocar A, B, C y D. Bien, si ustedes pueden observar, tenemos A, B, C y D. Tenemos las cuatro letras ubicadas. Ahora, ya que tenemos 4, vamos a ubicar las otras 3 que faltan en A, que sería la B, la C y la D. En la B, si ya tenemos la B, vamos a ubicar la A, la C y la D. Si ya tenemos la C, vamos a ubicar la A, la B y la D. Si ya tenemos la D, vamos a ubicar la A, la B y la C. Ahora bien, si aquí ya tengo la A, aquí tengo la B, aquí voy a utilizar la C y la D. Si aquí ya tengo la A y aquí tengo la C, me falta la B y la D. Si aquí ya tengo la A y aquí tengo la D, me falta ubicar la B y la C. Si aquí tengo la B y aquí la A, me falta ubicar C y D. Si aquí tengo la B y aquí tengo la C, me falta ubicar A y D. Si aquí tengo la B y aquí tengo la D, me falta ubicar la A y la C. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente podemos seguir utilizándolas. Observemos. Vamos aquí, miren, si tengo la D y tengo la A, me falta la B y la C. Si tengo la D y tengo la B, me falta la A y la C. Si tengo la D y tengo la C, me falta la A y la B. Observemos, miren, A, B, C. A, B, D. Si aquí ya tengo A, B y aquí tengo C, ¿cuál me falta? D, ¿verdad?
Si aquí tengo A, B y C, ¿cuál me falta? Correcto, me falta la C. Si aquí tengo la A, aquí la C y aquí la B, ¿cuál me falta? La D, ¿verdad? Si aquí tengo la A, la C y la D, ¿cuál me falta? La B. Si aquí tengo la A, aquí la D y aquí la B, ¿cuál me falta? La C, ¿verdad? Y así sucesivamente pueden ir haciendo las demás. ¿Perfecto? Ahora sí podemos observar, tengo A, B, C, D. En la primera, en la segunda, A, B, D, C. En la otra, A, C, B, D. En la otra, A, C, D, B. En la otra, A, D, B, C. En la otra, A, D, C, B. En la otra, B, A, C, D. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 órdenes. Por lo tanto, hay 24 órdenes. Pero aquí podemos hacer uso, como les dije en lo anterior, en el principio de producto. Si tengo 4 letras, al utilizar una, al mover una, me van a quedar 3. Al mover 2, me van a quedar 2. Al mover 3, me van a quedar 1. Por lo tanto, el principio del producto sería 4, 3, 2, 1. Entonces quedaría 4 por 3, por 2, por 1. Que esto también daría 24 órdenes, ¿verdad? Si no queremos hacer este espacio, mostrar, ¿verdad? Es la muestra a través del diagrama del árbol. Entonces, simplemente utilicemos el producto de suma, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas órdenes nos están pidiendo? No nos dicen cuáles, ¿verdad? Solo cuántas órdenes. Entonces, simplemente se pudo haber hecho nada más el producto, el principio del producto. Observemos la otra. Dice, de A a B hay 3 caminos. De B a C hay 4 caminos. Para ir de A a C, pasando solo una vez por B, ¿cuántas rutas hay? Observemos. Aquí tenemos A, B y C. Tengo el camino 1, el camino 2 y el camino 3. De A a B. De B a C, tengo el camino 1, camino 2, camino 3, camino 4. Tengo 4 caminos. Entonces puedo pasar por A, B y pasar por B, C por el 1. Puedo pasar por 1, de A a B me puedo ir por el 1 y de B a C me puedo ir por el 2. De A a B me puedo ir por el 1 y de B a C me puedo ir por el 3. De A a B me puedo ir por el 1 y de B a C me puedo ir por el 4. De A a B me puedo ir por el 2 y de B a C me puedo ir por el 1. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me puedo ir por 1, 1. Me puedo ir por el camino 1, 2. Por el camino 1, 3. Por el camino 1, 4. O por el camino 2, 1. Por el camino 2, 2. Por el camino 2, 3. Por el camino 2, 4. Por el camino 3, 1. Por el camino 3, 2. Por el camino 3, 3. Y por el camino 3, 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos entonces 12 rutas, ¿verdad? Para llegar de A a C. También se puede trabajar a través del principio del producto. ¿Cuántos caminos tenemos de A a B? 3. ¿Y de B a C? 4. Entonces solo vamos a multiplicar los 3 por los 4. ¿Cuánto sería? 3 por 4, 12, ¿verdad? Utilizando el principio del producto. Observemos el otro. Dice, se coloca 2 de 5 cifras de 0, 1, 2, 3, 4, formando un número de 2 cifras. Si se permite usar la misma cifra, en el caso anterior en la 6, no se permitía utilizar la misma cifra. En este caso, sí. Y en las unidades, ¿cuántos números se pueden formar? Ahora, también aquí se excluyen los números que tienen 0 en las decenas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior, perdón, en el ejercicio anterior. Ay, también lo hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con el ejercicio anterior y vamos a hacer una tablita. Aquí están los números de 0 a 4. Tengo los números de 0 a 4. Y los voy a ubicar 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 y así sucesivamente. Bien, aquí vamos a contar. Como nos están aceptando todos los números, independientemente, aunque tomemos el mismo número, se permite usar la misma cifra, o sea, en este caso puedo tomar 1, 1
Puedo tomar 2, 2, 3, 3 y 4, 4, 4. En el ejercicio 6 no me permitían eso, en este sí me lo permiten. Entonces, todos estos números que están aquí son los números que yo puedo colocar de dos cifras. El 10, el 20, el 30, el 40, menos estos. ¿Por qué? Porque me está excluyendo los que tienen cero en las decenas. Por lo tanto, este tiene cero en las decenas, me los excluye. Esto sí. Y también me incluyen el 1-1, el 2-2, el 3-3 y el 4-4, porque dice que se permite usar la misma cifra en las decenas. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por lo tanto, tengo 20 números, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en la clase de mañana con otros ejercicios, ¿verdad? Relacionados con estas actividades. Así que nos vemos, ¿verdad? Hasta el día de mañana.